I give you all of me, and you give me all of you. Oh. Okay. Listo. Muy bien. ¿Cuándo nos tocaba a nosotros nuestro? Era el día martes de 5 a 6. Creo que es muy temprano esa hora. Vamos a cambiar. Al final nos ponemos de acuerdo. Tienen que tener un día especial ustedes para que puedan presentar tareas, puedan presentar sus papelotes. Ahora, ¿quiénes hacen papelotes? Los alumnos que no envían ninguna clase de tarea, no asisten a clases, no hay participaciones, ellos tienen la obligación. Si ustedes tienen su teléfono, comuníquenle. No va a llevar nota, va a ir en blanco. Entonces, tienen que preocuparse. Si conscientemente yo sé que no he enviado ni una tarea, entonces tiene un horario. Hoy día decidimos ese horario, que pueden ser los martes de 7 a 8. Anótelo ahí. Martes de 7 a 8 van a tener ustedes ese tiempo, espacio para presentar sus papelotes, hacer algunas, por ejemplo, el que quiere practicar a esa hora la canción, dice, profesora, yo tengo mi música y si puedo practicar de 7, de 6 a 7, aunque a veces están en clases, entonces sería de 7 a 7 y media, 8. Ya les estoy dando un horario. Ustedes tienen que comunicar, profesora, necesito yo este tiempo porque voy a exponer. No lo hacen. En Cubicol va a ir la nota en blanco. Hasta ahora se les ha tomado en cuenta de repente lo que están participando. Se les manda una tarea y luego ya no mandan, ¿no? Tienen que hacer papelote si quieren nota, ¿ya? Y si no, yo voy a, la última es llamar a su mamá y decirle, señora, no está presentando, no asiste a clase, ¿ya? Así es que no quieren ese tipo de cosas. Ustedes tienen que poner de su partecita, tan interesante como alumnos. Muy bien, ustedes ya tienen la clase, ya se les envió, porque hoy día va a ir la tarea, ¿ok? Entonces, vamos a hacer nuestro repaso nosotros. Physical appearance, ¿ok? Ahora, aquí. Tenían que repasar de repente haciendo sus oraciones. Necesito, a ver, Miss Diana. Serían dos alumnos para hacer un repaso de esto y dos alumnos así como, digamos, como si fuera un vocabulario. Vamos. Puede llamar Miss. Good afternoon, Miss. Nicole Valle. Nicole Valle. Sí, Miss. Muy bien, hacemos un repaso como si fuera solamente un vocabulario. Vamos. Fair hair. Ya. Salimos por aquí. Por ejemplo, todo el título. My friends, what do you look like? What does she or he look like? Vamos, todito desde arriba, ¿ok? Ya. Yeah. Es Nicole, vamos. Tengo que decir las palabras que no entiendo. No, lo vas a leer todos como un vocabulario. Okay. My friends, what do you look like? What does she, he look like? Have, has. Long hair, short hair, blonde hair, dark hair, fair hair. Wavy hair, strange hair, curly hair, big eyes, small eyes, green eyes, blue eyes, brown eyes, mustache. Mustache. Is bear. Short, tall. Dean, slim, no se ve. Ya.
Google. Far, creo que dice. Aquí. Google, handsome. Ugly. Handsome. Beautiful. Yeah. Ago, handsome. Oh. Oh. Y es que se ve un poco. Jan. Old Jan. Opposite, okay. Listo. Thank you. Next, Miss. Una más. Next, Miss. Adrián Bravo, vamos. Sí, Miss. Read it. Okay. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Read, please. Leo todo. Todo lo que ves ahí, todo. Vamos. Sí, lo veo borroso. Oh my God. A ver. Vamos a ver si podemos aquí. Ya. Ahí. Ahí. Ya, vamos. Sí. El siguiente diapositiva, vamos. Long. ¿Ese? Yes. Adjectives. Dice, adjectives. ¿Lo veo o no lo ve? Yes, Adrián, ¿no ve? Adrián. ¿Es el listo? ¿Listo? A ver, chicos, ¿listo? Oh my God, ¿me escuchan? Yes. Yes. Okay. Ya, ahora sí, Adrián. Next. Sí, teacher. A ver, Adrián, como si fuese un vocabulario, leemos todo. Es otra diapositiva. ¿Se ve o no se ve? Se ve un poco. A ver, ¿quién ve eso? Porque para que pueda de repente hacer su participación. ¿Listo? Yo. Ya, John vamos. Oldie. ¿Ah? Old Slim. Ya. Ya. Chubby. A ver, yo, escúchame y luego lo repites tú, ¿ok? Adjectives. Ya, dice, I am, you are, he is, she, they are. Young, old, slim, thick, strong, sweet, bald. Short, cute, pretty, ugly, brown, Skynet, white, Skynet. Listo. Vamos. Young, old, slim, nine, short, strong, well, bald, will. Yeah. Bald, tall, short, good, pretty. Pretty. Google. Brown. Skin. White skin. White skin. Okay. Next, Miss. Okay. Thank you very much, Adrián. Next, Miss. Cielo Quiñones. Cielo.
Cielo, good afternoon. Cielo. No, Miss, next. Aldair Santos. Aldair Santos. Yes, teacher. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Listo. Review, okay? Repasamos. ¿Todo, teacher? Yes. Yo, Olf, Slim, Tim, Chubby, Stream, Wet, Weak, Bald, Tall, Short, Good, Pretty, Ogle, yeah. Bright skin. Okay. Okay. A ver, mientras que su compañerito hace un review, el resto va buscando en dictionary. Okay, dictionary, vocabulary. Yes. Next, Miss. Alison Rimarachin. Muy bien, Alison. Alison. Yes, teacher. Okay. Yes. Review reading, okay? Reading, okay. Los adjetivos, Miss? Yes. I am, you are, he's, she's, we are, they are. Young, old, slime, tight, chubby, strong, weak, bald, tall, short, cute, pretty, ugly, brown, skinned, white, skinned. Very good. Skinned. Yes, very good. Next, Miss. Good. Thank you. Good. Rimara Chin. Yes. Next, Miss. Andrew Santiago. Andrew. Good afternoon, Andrew. Good afternoon, teacher. Okay. Review, okay? Okay, teacher. Digo los adjectives. Adjectives, no? Okay. Yes. I am, you are, he is, she is, we are, they are. Young, old, slim, thin, chubby, strong, weak, bald, tall, short, cute, pretty, ugly, brown, skinned, white, skinned. Very good. Now, thank you, teacher. Ahora, okay, thank you very much, Andrew. Ahora, Miss, los que siguen nos dan en el vocabulario en Spanish. Okay, Spanish. Vamos. Hola. Llame, Miss. Dayanara Cabos. Dayanara Cabos, good afternoon. Dayanara. Miss Dayanara está almorzando. Oh my God. Next. Estrella Ríos. Estrella Ríos. Estrella. Vamos a tener que hacerle su llamada. ¿No tiene el teléfono de Estrella, Miss? No, Miss Estrella, no tengo su número. Ya. Next, Miss. Otro. Farid Victoriano. Farid Victoriano, vamos. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Ahora repasamos. Los que tú conozcas o los que hayas encontrado hasta ahora para
en Spanish. Vamos. Los de aquí arriba. Ok, teacher. Young. A ver. Aquí. Aquí, por Leo. Ejemplo. Yes. En Spanish, lo de arriba, ¿ok? Espera, espera. Te lo voy a resaltar para que puedas verlo. Esto. Listo. Y luego los de aquí abajo, los que tú sepas. Vamos. Por ejemplo, si yo digo, I am... Spanish. Estoy. Ya. Yeah. Cero. Estoy. Está. You are... Usted está. Usted está. Ok. He is. Él es. She is. Ella es. We are. Nosotros. We are. Nosotros estamos. Estamos o somos. Good. They are. Ellos están. Ok. Ahora, de los que tenemos aquí abajo, de todos los que están aquí, ¿cuál de ellos you know in Spanish? ¿Lo conoces en Spanish? Young. Es joven. Ok. ¿Y si yo te pidiera que dijeras Charlie es joven? In English. Charlie is young. Very good. ¿Qué otro más conoces? Slim. Ya, vamos. This is for delgado. Men and girl. Ya. Puede ser para chico o chica. Entonces, si yo te digo, your mother is slim. My mother is slim. Yes, Spanish. Mi mamá es delgada. Delgada o esbelta, ¿ok? Yes. Ok, teacher. Uno más. Vamos, uno más. Yes. Tal. Ya, yeah, vamos. Make a questions. Excuse me. Make a sentences, ¿ok? Haz una oración, uh-huh. Vamos. Pedro is tal. Ya. Yeah. Spanish. Pedro es alto. ¿Ves que es fácil, Victoria, no? Fácil, ¿verdad? Yes. Thank you very much. Thank you very much, Farid. Next, Miss. No le escucha, Miss. Ya. I don't hear. Miss, ¿me escucha? A ver, no le escuché. A ver, Miss. No le puede escuchar. A ver, Miss. No le escucho, está entrecortado. Yanela Ponce, Miss. Ok, ahora sí. Yanela Ponce. Vamos, Yanela. Yanela Ponce. No, Yanela. Ya. Yeah. Yanela creo tiene, déjame ver acá en mi cuaderno. Ella creo está, no puede usar, pero ya sabe, me manda audio. Sí, Yanela Ponce va a mandar audio. Muy bien, si no, ya. Yeah. Listo, otro Miss. ¿Cómo? Yadira. Ah, Yadira. Yadira Díaz, vamos. No soy Díaz, Miss. Ah, Yadira Trujillo. Ah, excuse me, Trujillo, vamos. Igualito. Primero hacemos un pequeño repasito chiquitito, o sea, por ejemplo, si ha estado atento a lo que ha hecho su compañero Farid, nosotros, y ha estado atento al repaso que hacen todos sus compañeros, ahora nosotros armamos pequeñas oraciones, pequeñas. Utilizamos, por ejemplo, si yo digo I am,
y cualquiera de los que yo tenga aquí en Spanish. Por ejemplo, de aquí en la parte de arriba, ¿cuál de los adjetivos lo conoces, pero lo tienes en español? Vamos, Yadira. Young, joven, old, viejo, slim, delgado, thin, delgado, delgado, algo así creo que es. Chubby es gordito, strong es fuerte, weak es débil, es algo así. Débil. Tengo hasta ahorita. Ok, entonces sí puedes armar oraciones, pero armamos con we. Vamos. Por ejemplo, we are young, we are old. Aquí, trabajamos con esto, con we. Vamos. Solo es de completar. Por ejemplo, si dice we are, y en el espacio que tenemos agregamos slim, we are thin, we are chubby, we are strong, we are weak. Okay. ¿Ok? Vamos. We are chubby, we are thin, we are slim. We are all así. Yes, sigue, ok. We are young. We are tall. We are short. Yeah. Ya no sé más. Ok, Yadira. Thank you. Good. Next, Miss. Ok, Yadira. José Paz. José Paz. José Paz. José Paz. No está Miss, otro. Kendy Aira. Kendy. Kendy. Yes, teacher. Ok, armamos oraciones. Kendy, primero es un pequeño repaso con un solo adjetivo. Y en la segunda, okay, puede utilizar dos o tres. Vamos. Hago una oración con la palabra young, ¿no, teacher? Sí. Puedes usar cualquiera de aquí, por ejemplo. My brother. Ya. Ah, ok. He is young. Ya. Sigue, sigue. She is old. Ya, sigue. She is slim. Ok. He is thin. Ok. He is chubby. Okay. He is strong. Yes. He is weak. Next. He is bold. Ya. Ahora intentamos usar dos. He is. Ya. Aira, ahora intentamos utilizar dos adjetivos. Two adjectives. Dos. A ver, vamos. Okay. He is tall and slim. Yeah. Next. He is short and young. Yeah. Next. He is cute and slim. Okay. Thank you very much, Aira. Next, Miss. Thank you, teacher. Ok, Aira. ¿Cómo va la canción? Next. Miriam. Miriam. Mary. Yes, miss. Muy bien, igualito. Primero repasamos. Los que conozco,
Primero los que conozco ahí, porque trabajamos lo que es vocabulario, ¿ok? Muy bien, Marianne, vamos. ¿Listo? Mary. Oh. Sería aquí, por ejemplo, utilizamos el más común, ¿no? I am. Y buscamos los adjectives que están bien con el decir yo soy. Vamos, a ver, te ayudo un poco, ¿ok? Borro los que no vas a usar, ¿sí? Este no. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Y como va a usar I am, puede usar esos, ¿ok? Listo, vamos, Marianne. Mary. I am you. Ok, sigue. I am. Mi, se ve borroso. Oh my God. A ver ahora. Ahora. ¿Listo? No, sí, igual. Oh my God, ¿qué hacemos ahora? ¿Sigue igual? Ya estoy a mis. Ya, a ver, vamos. Ya. Solo con I am, vamos. I am. I am Petri. Ya, pretty, muy bien. Uno más. I am tall. Repite. I am tall. Ya, I am slim. I am slim. Ya, y uno más. I am tall and slim. Okay. I am tall and slim. Very good, Mariam. Thank you. Next, miss. Next, Miss. Miluska de la Cruz. Miluska. Sí, teacher. Ok, igual. Vamos primero a repasar el vocabulario. ¿Yes? ¿Qué significa young, old, slim, thin, chubby, strong, weak, bald, tall, short, cute, pretty, ugly, brown, skinned, white, skinned? ¿Qué significa? Si no lo tenemos todos, los que tengas. Vamos. Young, joven, old, antiguo, slim, delgado, thin, también delgado, chubby, gordito, scrawny, fuerte, weak, débil, bold, calvo, tall, alto, short, pequeño, good, lindo, pretty, bonita, ugly, fea, brown, skin, piel morena, okay. Skin de piel blanca. Very good, Miluska. A ver, dos oraciones, vamos. He's thin. Yeah. He's ugly. Yeah. Y en, aquí, tú tienes la traducción de esto. Entonces, puedes armar una oración con estos dos de aquí. Vamos. He's wind skin. Ya. Yeah. Excelente, Miluska. Next, Miss. Uno más. Thank you. Thank you very much, Miluska. Good. Manden tareas. Estas, la siguiente semana. Las tareas del mes pasado. ¿Ok? Envíen. Los que no tienen las tareas, preparen papelotes y deben presentar los martes
¿A qué hora? De 7 a 8, ¿ok? Yo le estoy cambiando el horario porque les había puesto muy temprano. Muy bien, vamos. Thank you. Miss. Tatiana Díaz. Tatiana. Tatiana Díaz. Sí, Miss. Muy bien. Igualito. Todo lo que tiene el vocabulario. Primero en Spanish. Vamos. Young, joven. Old, antiguo. Slim, delgado. Thin, delgado. Chubby, gordito. Strong, fuerte. Weak, débil. Bold, calvo. Tall, alto. Short, bajo. Cute, lindo. Pretty, bonito. Ugly, feo. Brown skin, piel morena. Y white skin, de piel blanca. Ya, dos oraciones con cualquiera, vamos. She okay. Oh, he is tall. Yeah. Uno más. They are strong. Okay. Ahora, me vas a responder una preguntita a mí. What's your name? Tatiana Díaz. Ok, very good. Excelente. Bien, nos queda solo menos de un minuto. Chicos, para decirles solamente que manden tareas, por favor. ¿Ya? Manden tareas. Hay chicos que están enviando ya completo y lo que necesito es la tarea del mes que pasó, del primer mensual. Por favor. ¿Yes? Y los que no han hecho tarea por X motivos, hagan un papelote eligiendo cualquiera de esos temas y el día martes de 7 a 8 yo voy a estar listo. Solamente me timbran y dicen, profesora, tengo mi papelote. Yo armo y abro el Zoom. ¿Ok? Bien, chicos.